Buenos días a todos. En primer lugar, saludar a todas las autoridades eh, civiles, políticas, eclesiásticas, judiciales, a todos los compañeros de la corporación y, por supuesto, a la base eh, de nuestro municipio, a los alcaldes pedáneos y a los alcaldes de barrio. La Constitución de 1978 se elaboró en un clima político extremadamente complicado, como es por todos conocido. Siendo un ejemplo de consenso y de concordia, poniendo en segundo plano intereses partidistas e ideológicos con el fin del bien común. Coalición por el Bierzo siempre ha defendido ese espíritu de diálogo, el diálogo y la necesidad de llegar a acuerdos y consensos que permitan la solidaridad entre personas y territorios, como principio que precisamente emana de la Constitución, cuyo 45 aniversario celebramos hoy. El Bierzo es una región que ha sido tremendamente solidaria, poniendo a disposición del resto de territorios de España sus recursos naturales, sufriendo sus habitantes pocos beneficios y exigiéndoles grandes esfuerzos en pos del bien común. Que nadie se olvide que nos especializamos en el carbón, en el monocultivo, que sabíamos que además era perecedero. Ahora nos encontramos con que... Tras la enorme generosidad mostrada por el Bierzo, se nos pide un nuevo esfuerzo para compensar actos políticos, pactos y que nada tienen que ver con ese espíritu de solidaridad. La gran mayoría de las justas reivindicaciones que los bercianos hemos manifestado han sido ignoradas y, en muchos casos, tildadas de victimismo. Bien al contrario, nos reivindicamos, ha sido realismo. Ahora, cuando los bercianos seguimos mostrando nuestro legítimo enfado ante el olvido de infraestructuras y competencias, ya no se habla de victimismo. La realidad y la evidencia del prejuicio causado a esta tierra no lo permite. Pero nuevamente, en un alarde de descaro, se vuelve a apelar a nuestra solidaridad con argumentos nefastos y que nada tiene que ver con el marco constitucional. Desde Coalición por el Bierzo hacemos un llamamiento al entendimiento, a un verdadero apoyo entre territorios que impulse lo que veníamos hablando anteriormente, un beneficio común. Coalición por el Bierzo es un partido de ideología regionalista, bercianista. Nosotros entendemos el regionalismo como la defensa y desarrollo de tu tierra, pero sin que esto implique impedir el desarrollo o ir en contra de otros territorios. Cuando a menudo hablamos y reivindicamos la provincia del Bierzo, Estamos hablando de una organización más racional y eficiente del Estado. Estamos intentando mejorar, no enfrentar. Precisamente este año también se cumple un triste aniversario, el 200 aniversario de la desaparición de la provincia del Bierzo, de la provincia de Villafranca del Bierzo. Un relámpago en tiempos oscuros, como de manera extraordinaria ha denominado el historiador Miguel José García González, conocido por todos como J. La provincia del de Bierzo fue fruto de la Constitución de 1812, Constitución que tenía muchos defectos propia de la sociedad de la época. pero también supuso un hito democrático que, entre otras muchas virtudes, convirtió a súbditos en ciudadanos, en ciudadanos y promulgó la igualdad entre peninsulares y americanos, igualdad entre territorios, algo que 200 años más tarde parece haberse olvidado a más de algún dirigente nacional. Hoy, en día, no es necesario citar que el peor rey que tuvo España, para un amplio número de historiadores, Fernando VII, solicite que un ejército foráneo, los 100.000 hijos de San Luis, amenace a sus compatriotas. Pero también, como en aquellos años, tenemos quien grite Viva las cadenas. A día de hoy, en esta celebración, aunque no por ello carente de crítica y de reivindicación, es debido trasladar un mensaje de esperanza. Un mensaje en el que nosotros creemos sinceramente. Ponferrada y el Bierzo tienen un futuro que, como siempre ha sucedido, va a depender de nuestro trabajo, ilusión y de la creatividad de todos. Nadie nos va a regalar nada. Nuestro futuro pasa por nuevamente reinvertirnos. En ello somos ya expertos. Nuestro futuro no pasa por ir a golpe de ocurrencia, que en el mejor de los casos no solo son tácticas. Nuestro futuro pasa por una estrategia meditada y decidida a la industria, al comercio, al urbanismo, al comercio y a la agricultura. Tenemos la gran suerte de vivir en un territorio en el que la naturaleza está en plena efervescencia, con grandes legados patrimoniales y también con personas emprendedoras y en muchos casos geniales. La colaboración, el impulso al emprendimiento y sobre todo el trabajo, mucho trabajo, nos pone en el camino de ese futuro. Camino que ya hemos comenzado y en el que estaremos todos los ponferradinos y el conjunto de los bercianos. Para finalizar, una reflexión. Si por cada una de las palabras que he pronunciado en este discurso nos dieran un millón de euros, solucionaríamos los numerosos problemas infraestructurales históricos de esta tierra y aún estaríamos muy lejos de esos famosos 15.000 millones que han traído a este país de cabeza en este último tercio del año. Pero la Constitución, esa Constitución que abrazamos, nos permite ser libres y en libertad expresarnos por nuestra tierra. Gracias a todos, viva la Constitución española y viva el Bierzo.